beaucoup. Merci, au revoir. Hola amigos, bienvenidos al Vlogmas día número 9. ¿Qué onda? Pues el día de hoy he tenido un día un poquito de locos, andado en la calle desde la mañana. Visita con mi psicólogo, súper padre, estoy súper contento de haber ido el día de hoy. Y después fui a comer con mi amiga Giselle, que me invitó. Ella se va a México de vacaciones para pasar Navidad y la quería ver antes de que se fuera. Así que muy contento, acá ando con Ben en un lugar que se llama Bercy Village, al que quisimos traerlos hoy. Vamos a ir a unas tiendas a ver para el empaque de los regalos de Navidad. Así que pues, vámonos. Sí, vamos a enseñarles aquí que está súper bonito, me encanta. Oigan, y mi amiga Giselle me dio un regalito súper linda, ya lo aplasté todo porque pues lo traigo en el metro ahí abrazado y todo, pero bueno, vamos a llegar acá. Este lugar se llama Bercy Village. Porque aquí hay un parque que se llama Bercy, ¿no? Exacto. Y pues Village, porque parece como un pueblito, todo parecen como casitas y prácticamente es un pasillo largo, como pueden ver. Es como va de allá hasta acá. Y antes pasaba el tren. Sí, hay como una vía de tren. Y bueno, aquí hay muchos restaurantes y aparte de eso hay muchas tiendas, ¿verdad? Sí, hay tiendas. Hay muchos restaurantes, pero ya están cerrados, pues, por todo el COVID. Pero también hay tiendas y vamos a ir a unas tiendas que ya conocen. Vamos a ir a una que se llama Sostrendren, donde fuimos a comprar estas bolas muy bonitas. Así como, pues, el segundo día, el primer día. Sí, antes de empezar los vlogmas fuimos ahí. Y luego también quiero ir a una tienda de té a ver si encontró como un té de Navidad. Porque fuimos en la casa de Giselle y ella tenía un té de Navidad. Ah, no. Muy rico. Súper rico. Entonces, pues, vamos a buscar todo eso. Sí. Bueno, pues, ahorita como es entre semana, pueden ver, está súper, súper solo. Pero en el pasado ya me ha tocado venir aquí con Ben y que esté súper lleno. Ha estado muy, muy lleno, mucha gente. Pero me gusta mucho. A mí me encanta venir aquí. Hace mucho que no veníamos, de hecho, Mucho tiempo. Estoy pensando que aquí en el East Delis puede ser que encontramos la casita que queremos hacer. Ah, nuestra casita que no hemos encontrado. Pues vamos de una vez, ¿o qué? Sí, vámonos. Vamos. Quiero un carrito, Ben. Para el súper. Y este está grande, ¿eh? 109 euros con 3 llantas, motor incluido, quemacocos, vidrios eléctricos, no te creas. ¿Qué es esto? Ah, ¿para hacer café? No, es para los especies. Café, me pasé. El café está muy chiquito para el café. Miren lo que hay aquí. Ay, son para la raclette. Pero también puedes como poner, oye, cosas encima. No está caro el de dos personas como para tú y yo. Sí. ¿No? ¿Quieres? No sé, se me antoja. Mira, aquí está, ¿eh? Honestamente compraría más este de cuatro porque pues sí, vale más la pena. Y si vienen como gente, pues pueden comer con nosotros. Están muy bien. La raclette es un plato típico del invierno acá en Francia. No sé si sea francés o no, pero es muy típico acá. Y lo que haces es que coces papa y luego hay como carne y así. Y te... es como un queso que se llama raclette que fundes en el aparato y luego lo pones sobre tus verduras y está muy, muy rico. Miren, chicos, qué tal todo para hacer galletitas y pasteles. Esto está como de cumpleaños, pero... también hay muchas cosas de Navidad, miren, para decorar la mesa. Si yo supiera hacer estas cosas y tuviera horno, les haría videos. Chiquito, ¿no? El tamaño, al lado del otro. Sí. Mira, ven. Chiquito. Para hacer una mini galletita. Hay dos, ¿eh? Tiene un amigo. Pues no hubo casitas de jengibre, así que tendremos que seguir buscando. Ahora vamos a entrar a esta tienda que nos encanta. Son cosas muy baratas y muy bonitas. Lo que me gusta aquí es que tienen este tipo de cajas para los regalos que son como duras. Son de cartón duro y creo que las puedes reutilizar después. Están muy bonitas. Ben ya agarró una caja para el regalo de su papá. Y miren, acá también, ven, mira, hay muchos papeles.
envoltura navideños. Me gusta porque son como de papel reciclado y así. Me gusta mucho el estilo. Mira, ven, me gusta este. Está muy bonito. Cuando empezamos a decorar el departamento, la primer tienda a la que corrimos fue a esta. No en esta ubicación, pero a esta misma, porque tienen un montón de cosas súper baratas y muy bonitas. A mi parecer es una de las tiendas baratas que más me gusta. De hecho, de esta tienda son los ratoncitos que les he estado enseñando en los vlogs. A ver si los encontramos, se los enseño. Aquí hay unos, pero estos no son los mismos. Esto es como ratoncita y aparte no tiene piernas como los otros. Pero está bonita también, me gusta. Tienen plantitas, miren, esto también lo compramos, ¿se acuerdan? Para la casa, más cajas. Y de verdad que se me hace muy bien. El estilo me gusta. Ah, mira. La habíamos visto en internet. Pero no sé si me gusta. ¿No? Se ve más bonita en la foto, ¿verdad? Sí. Tienen esta musiquita, ¿verdad? Ven, como de bosque encantado. Al final cambiamos por unos muy sencillitos y vamos a comprar listones rojo y verde. Ya encontramos unas cositas. No sé ustedes, pero yo toda la vida he sido muy muy fan de las tiendas de, pues, de manualidades y todo eso. En México no me sacaban de las tiendas de telas y todo, ¿verdad? Sí. Incluso ahora que vamos siempre tenemos que pasar. Me gusta muchísimo. Bueno, chicos, ya salimos de Bercy Village. La verdad, muchas de las tiendas estaban cerradas. Entramos como una que otra, pero pues no les grabé nada porque fue muy rápido y no había nada. Y justo a un lado hay un parque que nos gusta mucho, que literal es el parque de Bercy. Y como pueden ver, está muy grandote. Entonces, bueno, ya está oscureciendo, como pueden ver. Pero pues yo quería traerlos a pasear un ratito también por acá para que vean qué bonito está. Miren, por acá está pues una escultura y muchas veces me ha tocado ver a niños jugando en el agua aquí. Y luego miren, para acá. Esta casa deberían de decorarla de Navidad, se vería muy bonita. Preciosa. Y tiene un puente de madera que vamos a cruzar. ¿Vamos a caer en el agua? No, espero que no. También, como pueden ver, en otoño esto debe estar muy precioso. Ben y yo siempre hemos hablado de estos departamentos porque cuando recién llegamos a París los veíamos un montón y nos gustaba mucho la idea porque son como más modernos, ¿saben? Siempre pensamos que estaría padre rentar aquí, pero pues es muy caro y nunca encontramos nada en renta, ¿verdad? Sí, estaba en venta, pero en renta no, nada. Sí, pero están muy bonitos, me gustan mucho. Y es que fíjense que aquí en Francia les gustan un montón los edificios vintage y les gusta todo lo viejo. Valoran mucho más que un edificio sea viejo y con historia, algo muy cuadrado y moderno, tipo así. O tipo los edificios que hay en Estados Unidos, en México, ¿saben? Pero a Ben y a mí, gracias al cielo, que a Ben también, pero a mí me gusta más el estilo moderno. Y a mí también. Algo como muy simple, muy como minimalista, que no tiene como cosas. Sí. Frío, pues. Y con mucha ventana, con balcón, ¿sabes? O sea, muy grande. Eso a mí me gusta. Aquí en Francia la gente quiere algo que ya tiene como una historia atrás, no algo como que está todo nuevo. No les gustan este tipo de cosas. Pues la mayoría de las personas, porque pues sí, obviamente, claro, hay personas que sí les gustan porque están construyendo esto. Esa es una de las razones por la cual nosotros nos vemos de repente viviendo más en México que acá. Porque como que nuestro departamento de ensueño que pensamos es más el estilo que hay allá que lo que uno puede encontrar aquí. Y cuando hay como este tipo de aquí, pues son muy caros porque estamos en París. Muy caros. Hay un montón de patos y un montón, mira, porque el señor está dando de comer. Un montón de gaviotas. De allá hasta arriba. Y miren hasta arriba. A ver, vamos a hacer todo el zoom que se pueda hasta allá. ¿Qué animal será esto? ¿Alguien de ustedes sabe? Porque Ben y yo no. A mí se me hace que es un gui, pero no sé.
Está muy interesante, ¿no? Estas gallinitas raras están peleando. Mira, mira, mira. Oh my god, ¿por qué se están peleando? ¿O estarán jugando? No. A mí se me hace que el animal que está hasta allá arriba es este. Ah, ¿cómo se dice en español? ¿Una gru? ¿Grúa? ¿No? No, no, una... Pues ahí se dice en francés. Creo que en español es más grulla, porque aquí grulla. Sale grulla, garza. Ay, perdón. Yo creo que es más como un garza. ¿Garza? Sí. Ok. Pero no sé. Bueno, chicos, pues nosotros ya nos vamos a nuestra casita. Antes de que anochezca más, empieza a hacer frío y ya no tenemos nada que hacer por acá. Así que en un segundo los veo por allá con la magia de la edición. ¡Wow! ¿Qué onda? Como vieron, en un segundito llegamos a la casita. Oigan, ya abrí el regalo que me dio mi amiga Giselle y me dio una bufanda. Y aparte, me conoce súper bien. De que los colores perfectos para mis outfits. Me gustó mucho, amiga, muchas gracias. Aparte, saben que quería comprar una bufanda, entonces me cayó súper bien. Bueno, pues llegamos y Ben ahorita está intentando ponerse a hacer la idea que tenía. ¿Cuál es la idea que tenías para envolver? Pues la idea es hacer algo así. No sé si alcanzan a ver, pero es hacer como... Hacer como un árbol. Un árbol de esta tela. Se dice listón. Listón, con el listón. Y luego pues... Se amarra y queda el arbolito. Se amarra el arbolito, está muy bonito todo. Y la estrellita hasta allá. No tengo la estrellita y pues no sé si lo puedo hacer sin... ¿cómo se llama? Este caliente. Ah, sin silicón. Sí. Ah, pero tenemos que buscar si hay. Alex compró este que es como... Cinta de doble cara. Exacto, entonces pues no sé, lo voy a intentar hacer con este a ver si agarra o no. Aparte Ben compró este listón que es como aterciopelado. Y entonces como este listón por el otro lado tiene otro color, pues ya no sé, no sabe cómo se va a ver en el arreglo. Pero bueno, hay que intentar a ver qué tal queda esto. Se ve bonito. No siento que se vea tan mal que sean dos colores, se ve bien. Como es verde, aunque en la cámara se ve como gris, mira. Ah, sí. Pero en persona es más verde. Chicos, pues ya vamos avanzando, ya está la caja que hizo Benita con lo que compramos hoy. ¿Qué les parece, amigos? Y arriba llevaba una estrella en el video que vimos, pero no tenemos ni cómo hacer una estrella, así que Ben dijo que un moñito y yo lo hice, miren. Así que chequen, hice este moñito, no está perfecto, pero bueno, se hace lo que se puede, ¿verdad? Bueno, pues así hice mi... moño de escuela, de uniforme escolar japonés. Como de Sailor Moon, ¿no? Pero se ve bonito. Sí. Ahora tenemos que... Pegarlo y ya. ¿Y saben qué? Que le digo a Ben, oye, vamos a envolver todos los regalos y así, ¿qué hago? ¿Y qué me dice? Nada. Que me dice que no, que los quiere envolver él. ¿Por qué no? Que porque es muy perfeccionista y los quiere hacer él. Quede. Para que vean, ¿eh? Hello. Está a nivel de concentración 1000. No sabe, no me dice nada, no quiere que le ayude. I didn't find KK Lady Gaga Nana El Kid on Apple Music. Okay. Necesito tu ayuda aquí. Ahora sí, ya no. A ver, ¿y ahora? Ajá, ya haces un moño. Pero pasándolo... Sí, abajo, hacia abajo. ¿Ah, sí? Sí. Pues no, mira. Sí, luego lo puedes dar vuelta. No, hay una manera de hacerlo. Sí, queda bien. No queda bien. No está contento porque no se ve como el del video. Ya. Queda muy bonito.
Sí nos gusta, ¿verdad, amigos? Sí, dijeron que sí. Miren, amigos, el segundo ya lo hicimos y Alexi me está ayudando, aunque dice que no. ¿Hacer qué? Los moñitos. Y ya, no me deja hacer nada más, pero bueno, te quedan bonitos, así que ok. ¿Ves? Perfecto, y así lo podemos como cargar así nada más. Y al rato que se caiga todo. Queda muy bonito para sí. Mi sobrinito. Ya, todavía hay un poco más que hacer. ¿Qué hora son? ¿Qué hora son, mi corazón? ¿Qué hora es? No sé. Es hora de los calendarios. Yo no sé, no traigo. Yo no sé. Hoy es día 9, ven, qué rápido. Hay todavía mucho más vlog más que van a venir. Creo que lo vi. 9, 9, 9, 9. Siempre, ah, el día después, el 10. Ya. Ok, a ver, pues tú no lo veas. Nosotros sí. Oh. ¿Qué es? ¿Qué puedo decirte? Porque es una rana. No, es muy fácil. Es muy fácil. No, tienes que hacerlo interesante. Ok. Yo te digo, ¿es un objeto? Pues ¿es sí. ¿Es una persona? Sí, es un objeto. ¿Se come o no? Puede ser. ¿Es verde? Puede ser. ¿Puede ser? ¿Es un chocolate verde? Puede ser. No sé. Pues, ¿qué más? No sé, dame pista, no tengo idea. Puede ser... ¿cuadrado, redondo o de una forma? Un regalo. ¡Sí! Sí, sí es un regalo. Quería decir, es lo que hicimos hoy, pero... Oye, sí, el día que... el... Sí, regalo. Es... No, pues si mañana sale oro, pues me tienes que comprar algo de oro entonces. A ver, día 9. 4. Ya los comí todos. El 7, ¿dónde estaba el 7 ayer? 10 de mañana, aquí está. El 9 aquí. ¿Es seguro que es 9? Pues sí, dice 9. Ah. Ya. Azul. Naú. Violeta. No. Blanco. No. Ah, ¿qué? No, azul ya lo dije. Hay una fruta de ese color. Banana. No. Fresa. No. Una fruta. Ah, naranja. Sí. No es naranja, es dorado. Ojo, ya va a empezar. Es el mismo que la otra vez. No es este. Había uno. Cuando lo comí, no sabía el sabor. El alrededor era como violeta. Y no sabía el color. No sabía el sabor. Estaba diciendo a Alex, me sabe como algo, pero a qué no sé. Y Alex lo olió y lo probó. Y busqué en internet y era sabor al chocolate. No, no lo comes. Hasta aquí les vamos a dejar el video de hoy, no olviden dejarle un like si les gustó y también comentarnos abajo lo que les haya parecido interesante, si ustedes envuelven sus regalos de alguna forma especial o si hay alguna idea que les guste o si les gustó como lo hizo aquí Mónica de Friends.
Chandler quedé, ¿no? Yo. Sí. Siéntate y ayúdame a cortar. Literal, yo quedaba la cinta. Pero bueno, nos da mucho gusto compartirles otro día en este vlog más 2020. Y bueno, no olviden pasarse por nuestro Instagram también, @alexpaga, @penuadmes. Siempre se los dejo abajo también por si quieren. Y ahí pueden ver todo nuestro día y lo que postamos como story y todo. Sí. Así bueno, que les mandamos un corazoncito. Y también un beso. Nos vemos mañana en otro vlog más. ¿Sale? Número 10. Bye.